varios estudiantes alrededor del mundo ha logrado posicionarse en contra del genocidio que estamos viviendo y hemos decidido unirnos en solidaridad con el pueblo palestino y con los estudiantes que salieron valientemente en Estados Unidos. Nuestros valores como país y como ciudadanos no coinciden con todas las atrocidades que están cometiendo contra el pueblo de Palestina. El pueblo palestino está viviendo desde hace 75 años un régimen de apartheid, un régimen de genocidio y de limpieza étnica. Y desde octubre a la fecha hemos visto cómo se han intensificado estas acciones genocidas. Vemos las intenciones claras que siempre han sido del Estado, que es eliminar este pueblo, bombardeando hospitales, mezquitas, iglesias, infraestructura civil, asesinando niños. Y que a todas esas personas les empezaron a robar de manera sistemática sus tierras, sus casas, sus cultivos. Y actualmente no quedan ni hospitales, ni escuelas, porque todo esto ha sido bombardeado y todos estos lugares eran lugares donde las personas se refugiaban. Cuando llegan a buscar los cuerpos, estos cuerpos están atados, están amordazados, tienen señales de tortura y tienen señales de que fueron enterrados vivos. A estas personas, a muchas de estas personas les faltan órganos y aún así el mundo entero permanece callado. Deciden permanecer en silencio.